¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días. El gobierno peruano está comprometido en darle prioridad a la primera infancia, pero con inclusión social. Ese es el tema que hoy nos reúne y estamos ya para ello con nuestras invitadas, la doctora María Teresa Moreno Zabaleta, quien es especialista en desarrollo infantil de la UNICEF. Asimismo nos acompaña la doctora Mercedes Mendoza, quien es representante del INED de Perú, Instituto de Nutrición, Educación y Desarrollo. A ustedes les invocamos y convocamos también para que puedan participar a través de nuestras redes sociales alcanzando sus inquietudes. Parece una pregunta que cae ya de madura, pero es necesario evidenciar la reflexión y la respuesta de alguien que representa a UNICEF. Por ello hemos convocado a la doctora María Teresa Moreno con esta pregunta: ¿por qué es que se hace necesario? ¿Por qué es que es importante invertir en la primera infancia? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, en principio, lo primero es que invertir en la primera infancia es un derecho para todos los niños. O sea, todo niño que viene al mundo requiere una atención integral, ¿no? Y ese es, digamos, el principio general. Luego, ya sabemos que las evidencias científicas nos han demostrado que justo en los primeros años de vida es la etapa en la cual es crucial para el desarrollo del cerebro humano, ¿no? Es el momento en que el ser humano pasa, digamos, de ser un ser vivo común y corriente como cualquier otro ser vivo, hacerse humano, a construir su identidad, a construirse como persona. Y la velocidad de crecimiento del cerebro es tan grande, tan rápida, que hay muchas ventanas de oportunidades y que se pueden perder si no sabemos trabajar bien en esta etapa de vida, ¿no? Entonces hay un componente científico. Y el otro, para terminar, que es el componente económico, y que tiene que ver con el retorno de la inversión, ¿no? Si uno invierte en su primera infancia, va a haber un retorno mayor. En cambio, si no inviertes, el tema es que el costo social es más alto. Y ya estamos pagando los problemas de no invertir en infancia con la delincuencia que está habiendo, por ejemplo, ahora. La delincuencia también es uno de los problemas que tenemos y es producto de no haber trabajado bien la primera infancia, ¿no? Doctora Moreno habló durante esta respuesta que nos acaba de dar de una palabra importantísima: oportunidades, dijo usted. Pero las oportunidades no caen del cielo, ¿verdad? Se hace necesario construirlas a través, evidentemente, de políticas de Estado. En ese sentido, ¿qué tanto estamos avanzando aquí en el país para lograr esas oportunidades concretas de igualdades, digamos, en nuestra infancia? Creo que el Perú en estos momentos está en una etapa, yo diría, con muchas oportunidades para ofrecerle a las familias, a los niños, una mejor calidad de vida. Primero, cuando hablamos de equidad, hablemos de poblaciones excluidas, ¿no? Y se está ahora llegando a las poblaciones excluidas de una manera responsable, sistemática, focalizando lugares que realmente lo requieren. Entonces, digamos que existen diferentes programas, ¿no? Tenemos el programa, el MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo Social, está ofreciendo a la comunidad diversos programas, como el programa Juntos, que es un programa de transferencias condicionadas. Está ofreciendo el programa nacional Cuna Más para aquellos niños, no solamente que madres que trabajan, que antes era el guaguaguasi y lo llevabas al centro de cuidado diurno, sino también un servicio de casa en casa, un servicio de acompañamiento familiar, de acompañar a la familia para ayudarlos a ellos a reconocer cuáles son sus fortalezas y a partir de ellos puedan mejorar su crianza, ¿no?, en el hogar, con los propios recursos que ellos tienen, ¿no? Entonces, digamos que esos son los primeros programas. También del Ministerio de Educación hay toda una propuesta educativa interesante que se ha estado armando en los últimos años y que está permitiendo entender cómo debemos los maestros o los adultos saber cómo cuidar a los niños. Porque a veces hemos cuidado a los niños como hemos podido y todos hemos dicho, nadie nos ha educado para ser padres, ¿no? Pero sin embargo, cada uno ha criado como nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Pero ahora sí tenemos que pensar que debemos ser más responsables en el cuidado. Entonces, el Ministerio de Educación ha hecho toda una propuesta educativa sobre la calidad del cuidado. Y la calidad del cuidado afecta directamente al desarrollo emocional del niño, sobre todo al apego que puede ejercer la madre con el niño, que es fundamental, fundamental para la seguridad.
A ver, estamos hablando entonces del rol que cumplen los programas sociales como políticas públicas, digamos, ¿no? Estamos hablando también del rol que juega el papel de la educación en ese sentido. ¿Hay algún otro componente que habría que sumar para hablar sobre el tema de la alimentación? Sí. Que tenemos acá una invitada también. Dije eso primero para priorizarlo, pero también es básico todo el tema del bienestar en la salud física del niño y sobre todo en su desarrollo nutricional, porque digamos que ahorita, por ejemplo, el problema de la anemia afecta directamente al desarrollo cognitivo del niño. Entonces tenemos que tener niños sanos y para eso el sector salud está ofreciendo sus servicios de salud para que pueda la madre ir a sus controles desde la gestación, porque también esto es un programa que no solamente tiene que ver con el niño cuando nace, sino desde la gestación ir a acudir a sus controles, ¿no? Tener su suplemento nutricional, porque ahora ya no es solamente comiendo, es que uno puede estar bien, requiere un suplemento nutricional. Y hay todo un programa interesante, inclusive, para una atención adecuada al recién nacido en el momento del parto. Perfecto, también es importante. Bueno, son estos los avances que a través de la palabra de una representante de UNICEF en nuestro país estamos destacando, pero hay retos, hay metas, hay una serie de tareas que cumplir, obviamente. Vamos a regresar con ella en algún momento porque también nos está acompañando, como la habíamos presentado hoy, una especialista en temas de alimentación, de nutrición y que además es chef. Ella es Mercedes Mendoza del Instituto de Nutrición, Educación y Desarrollo. Hola, con nuestra bienvenida. ¿En qué nivel podríamos decir en este momento estamos en calidad de alimentación, de nutrición en nuestra primera infancia? Buenos días, gracias por la invitación. Me alegra de estar acá en un espacio que también pasa a ser un espacio del Estado, que da esta apertura para hablar de estos temas de tanta importancia, que siempre se dice los temas de la infancia son temas del futuro, pero en realidad son temas del presente. El niño comienza, como bien dijo acá nuestra amiga, comienza desde que está engendrado. Y no solamente hablaríamos de una nutrición alimenticia, sino de una nutrición integral. Esa alimentación que se necesita, que desde la madre que está gestando sea bien tratada, que sea una madre bien nutrida para luchar frontalmente contra la desnutrición crónica que tenemos acá. Un reto gigante que nos hace sentir a nosotros de verdad bien comprometidos con nuestra niñez. También escuchaba acá el tema del afecto, ¿no? Ese tema que es tan importante. Bueno, no consideremos afecto desde que ya nace el niño, consideremos el afecto, como vuelvo a repetir, desde la madre gestante. Es importante integrar al papá, integrar a la familia. Tenemos diferentes tipos de familia en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces nos referimos solamente a la mamá y al niño, pero ¿qué hacemos cuando una madre trata muy bien a su niño y viene el padre y maltrata? Entonces se convierte en algo que es muy dañino y que ningún alimento va a poder ejercer un buen papel en ese cuerpo cuando de verdad está siendo maltratado, mucho menos pegado. Y si esa madre está maltratada y pegada, imagínate cómo sale esa comida. Entonces necesitamos en realidad trabajar en un afecto y en un apoyo para una nutrición integral. También tú me preguntas, y creo que es el interés de este programa, saber qué falta o en qué estamos o cómo estamos avanzando. Así es, hay que ponerle los puntos sobre las ciencias que es necesario. Así es, tema no hay problema. Porque yo creo que todos los que estamos involucrados de una u otra manera somos responsables y deberíamos de dar un pequeño granito de arena, ¿no? ¿Qué nos falta? Integrarnos. Necesitamos integrarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Que haya coordinación permanente. Asesoría. Cuando dices nos falta integrarnos, ¿a quiénes estás refiriendo? A todos, a todos los agentes. De Estado, empresa, sociedad, familia. Comenzamos por el primer núcleo, que es la familia, papá, mamá. No, socialmente se ve que la madre es la que se hace cargo de la educación del niño y el padre es el proveedor del dinero. Ahí nomás hay un algo desvirtuado, ¿no? Los dos han sido protagonistas para engendrar ese niño. Por lo tanto, los dos son responsables de sacar adelante ese ser. Entonces, necesitamos integrarnos desde la familia, las autoridades, cómo no, que se convierta esto en políticas de Estado, para que no solamente se convierta en unos programas sociales donde se reparta comida, sino donde se reparta principalmente orientación, pero con cariño.
La gente necesita mucho afecto. Tenemos unas madres demasiado desmoralizadas, tenemos unas madres demasiado tristes, y que por supuesto que eso recae en un estado de ánimo demasiado triste, pésimo, pesimistas, que entonces todo eso no solamente es a la hora que tú le das de comer a tu hijo, llenarle la barriguita, sino que también tienes que llenarle el corazón, hacerle que de ese plato, que la madre en muchas regiones del país tiene que ser sumamente ingeniosa, la orientación a eso se basa, que productos de las regiones pueden servir perfectamente para que esos niños sean bien nutridos. Una cadena interesante que mencionas tendría que comenzar por la integración de la familia, pero para que esto no suene a simples discursos de realización personal que muchos probablemente pudieran estar pensando, o algunos, no lo sé. ¿Cómo aterrizamos estas ideas? ¿Cómo logramos hacer de esto una tarea diaria, cotidiana, en la escuela, en la casa, en fin, de quienes realmente pueden estar formando a nuestros niños? Mira, nosotros, por ejemplo, en el INE tenemos un proyecto bastante bonito que ya en marzo va a cumplir 9 años, que es un centro de estimulación temprana, La Antorchita, funciona en Surquillo, donde los agentes, ahí quienes son, algo real, para que no sueñe algo soñador, ¿no? Porque las palabras parecen muy bonitas, pero la realidad es otra. Donde, ¿qué viene a hacer este centro? Reciben sesiones mamás con sus niños, en muchos casos van los encargados, porque a veces la mamá está trabajando y está a cargo de la abuela, de la tía o de una persona encargada, y también tenemos orientación de escuela para padres, ahora que le llaman en algunos casos academia para padres, ¿no? Pero donde se le da unos consejos prácticos, como las rutinas alimentarias, rutinas de limpieza, rutinas de sueño. No vieras los casos que se presentan, mamás que tienen problemas gigantes para que sus niños puedan comer, ¿no? Y también se le da orientación de cómo hacer las comidas adecuadas para cada edad, porque cada niño requiere, dependiendo de su peso y talla, requiere una orientación para una buena alimentación. Perfecto, ese es un ejemplo interesante, Mercedes, pero para hablar en términos generales, ¿ustedes como institución hacen investigaciones? ¿Puedo preguntarle, por ejemplo, si es que estamos avanzando bien hacia una mejor alimentación para nuestros hijos o no aquí en el país? Yo creo que sí se está avanzando, hay un gran esfuerzo, creo que hay un bastante entusiasmo, pero en realidad falta concretar, como tú dices, aterrizando tierra, sentarnos en núcleos separados. Por ejemplo, en lo que estamos hablando, primera infancia, es de 0 a 3 años, no es etapa escolar. Últimamente hemos escuchado los programas muy famosos y que han estado hablándose, pero estamos hablando ya de etapa escolar. Ahora nosotros estamos requiriéndonos sobre el tema de la primera infancia. Y eso básicamente está a cargo de ¿quién? De salud. Salud, porque las mamás, el niño, el primer año de vida, está asegurado que la mamá, por su control, lo lleva por las vacunas. Pero después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Cuando el niño llega a los 3 años, estamos teniendo un niño que ya puede estar con una desnutrición crónica. Y entonces se recalca que la mamá, la leche materna es buenaza, es buenísima para que le dé. Pero ¿qué hacemos si tenemos una mamá desnutrida que da de lactar? Entonces tendríamos que sentarnos a nivel de localmente en la primera infancia con el tema de las postas, que es a cargo del tema de salud, y también hacer que haya una, que se involucren las autoridades locales. Se reparten a través de las municipalidades muchos programas que dan reparto, pero no hay una orientación clara para la primera infancia. ¿Cómo fomentar, digamos, el tema de la salud, cómo fomentar una buena alimentación? Pero es que hasta ahora no respondes la pregunta. ¿Qué te hicimos? ¿Cómo se puede realmente saber si es que estamos bien nutridos o no, con respecto a nuestra niñez? Pero a la vez, bueno, ya, vamos a pedirte peso que me talla, respondas. Peso y talla. Eso es el tema, peso y talla. Exactamente, ¿no? Es peso y talla. Si no sabemos que un niño a una determinada edad tiene que medir y pesar determinado, o sea, ese niño, no vamos a tener ninguna orientación. Un niño de 3 años, por ejemplo. Un niño de 3 años debe de estar perfectamente, estar midiendo entre 1.10 m, 1.20 m, y el niño debe de tener, ¿cómo se puede decir?, una cosa sólida en casa de poder tener un peso
pero también dependiendo de la contextura, porque hay muchos casos de mamás que se preocupan que el niño es muy flaquito y les dan de comer mucho carbohidrato, ¿no? Y ese carbohidrato se termina convirtiendo en una obesidad. Así es, así. O a veces en glucosa y luego así viene la diabetes y todo ello. Sabemos que están trabajando en el tema de cocinas saludables. Te voy a preguntar luego, por favor, permítenos, estamos con nuestra invitada, la doctora María Teresa Moreno. Bueno, ya sabemos las razones por las que se deben invertir en el tema de la infancia de manera temprana, pero nos gustaría saber el Perú, ¿en qué nivel de la región se puede estar encontrando en este momento con el tema de ese interés que está poniendo para la primera infancia? ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? Digamos que en estos momentos, el problema antes de esta semana de inclusión, yo diría, era que estábamos trabajando muy desarticuladamente en los sectores, ¿no? El sector salud avanzaba, hacía algunos esfuerzos de articular con educación, educación avanzaba, hacía algunos esfuerzos por articular con salud o con el mismo programa que una más, pero siempre había como cada uno por su lado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un gran esfuerzo que está haciendo el país en este momento es que se está construyendo un enfoque común en el tema, para que todos los profesionales puedan hablar el mismo idioma, digamos así, y todos lleguen al niño de la misma manera y no con mensajes diferentes que confunden a las madres, ¿no? Ah, sí. Ahora, en otros países este tema se ha avanzado, nos llevan años de avance, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, el sistema de protección social para la niñez en Chile, que Chile crece contigo, nos ha dado muchas luces para saber nosotros cómo trabajar, pero ellos tienen un contexto diferente al nuestro. Nuestro contexto es muy diverso, pero además estaba muy plagado por el problema de la desnutrición. Entonces el país avanzó mucho en desnutrición, muchísimo. Es más, hasta creo que ha ganado hasta premios por haber avanzado en ese tema. Pero ya no basta ver al niño físicamente en su peso y su talla. Hay que ver cómo se está desarrollando su cerebro. Hay que ver si ese niño es capaz de poder relacionarse con los demás, si ese niño es capaz de ejecutar una tarea, de poder pensar, de poder tener creatividad e iniciativa, de poder ser un niño que en el futuro, ni siquiera en ese momento, yo diría, para no, porque a veces uno piensa hasta el futuro, ¿no? Ese niño sea capaz de ser protagonista de su desarrollo, sea un ser activo, ¿no? ¿Y qué vemos? Lamentablemente todavía hay muchos países, si bien, por ejemplo, Colombia ha avanzado mucho en el tema de la atención integral, ha avanzado en que los programas se articulen entre sí, pero tampoco todavía no ha podido avanzar en el tema de desarrollo infantil porque es un tema todavía muy complejo de abordar. Sin embargo, aquí en el país lo que se está avanzando es buscar por lo menos algunas áreas del desarrollo que se pueden ir promoviendo, como es el desarrollo socioemocional, que parte con un indicador muy importante que es el apego que se da en el primer año de vida. El otro indicador que es comunicacional, que el niño pueda, a partir de los 18 meses o más, empezar a conversar ya, a dialogar con sus padres, y una vez se espera que los niños lo hagan desde muy pequeñitos con gestos. Está bien, pero también necesita palabras, ponerle palabras a su lenguaje. Y el otro tema también es desarrollar el desarrollo cognitivo, pero que pasa por un trayecto muy interesante, que es dejar al niño que explore. Que explore, que pueda tocar. A veces decimos, no toques, no a todo, no, no. Entonces le prohibimos al niño esa posibilidad, ¿no? Entonces también ese trayecto cognitivo que todo niño debe llevar requiere de materiales, de espacios. ¿Cómo lo voy a dejar que el niño pueda pararse por sí solo si todo el tiempo lo tengo metido en un coche o metido en un espacio que no permite, un corral que no le permite moverse? Entonces hay muchas políticas que tenemos que empezar a pensar en el niño ya completo, no solamente la parte biológica, sino todo en sí mismo, ¿no? Se ha anunciado que un 35% aumentará la inversión para la primera infancia en nuestro país, a diferencia del año pasado. Sí. Por lo que nos estás manifestando, se va a requerir una mayor inversión en ese sentido. Parece tan simple, como especies de tips que nos estás dando para poder fomentar. Parece simple, pero es complejo, los niños, pero que requiere mucha formación. Requiere que las personas que van a estar al cuidado de los niños o que van a capacitar a los que están al cuidado de los niños estén formados. Sean las personas. Sí, y entonces claro, eso sí es un tema bien complejo, ¿no? Y lo otro es llegar a cada servicio. Mira, el otro tema te quiero mencionar, hablábamos del nivel nacional en relación a lo internacional, pero también hay que hablar del nacional en relación al regional y al local. Y creo que las políticas hay que ir trabajándolas paralelamente, ¿no? Y a nivel comunitario, inclusive, nosotros estamos, por ejemplo, de UNICEF y con el Ministerio de Salud, impulsando una estrategia muy importante que es la vigilancia comunitaria.
que sean los propios padres los que vean cómo crecen y se desarrollan sus hijos y detecten a tiempo los problemas, porque esto es un programa, digamos, de prevención. No hay que esperar que el niño se desnutra para decir ahora qué hago. No, yo tengo que prevenir desde antes. Entonces los padres identifican qué mujeres están gestando, conversan con las familias, hay madres consejeras que van y visitan, hay padres también, porque interesante lo que hablabas de la participación del papá. Entonces, pero lo hace la misma comunidad. Y eso es una idea que se puede ir trabajando en cada comunidad. Porque a veces estamos esperando que el gobierno nacional nos diga qué debemos hacer. Pero también podemos empezar a hacerlo. Pero se requiere mucha capacitación, mucho acompañamiento. Acompañamiento que también tendría que venir a través de los medios de comunicación. A mí me llama, por ejemplo, poderosamente la atención que no existan programas infantiles educativos. Que el rol de los medios de comunicación también de ayudar a fomentar una serie de valores importantísimos. Y esto a mí, ¿qué me hace pensar? Me gustaría conocer también la opinión de ustedes. ¿Los empresarios no están interesados en invertir en estos sectores? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay todo un tema de responsabilidad social. Y no debería confundirse el tema de responsabilidad social con lo que estamos planteando ahora. Pero realmente por ahí han entrado, por el tema de responsabilidad social, a cubrir en muchas zonas la atención, por ejemplo, de niños, ¿no? Hay centros de cuidado diurno que son financiados por empresas y que ayudan de alguna manera a aquellas madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, tener un lugar donde dejar a sus niños. Eso es un gran avance en el tema de la inversión. Claro, pero privada, la responsabilidad social, que es una especie de obligación que tiene. Bueno, sí, que debería ser más allá. Sí, ¿no? Realmente. Pero no se puede hacer allí alguna invocación. Yo creo que sí. Yo haría un llamado a todos, ¿no? Y también yo diría que a veces uno piensa que este es un tema que solamente corresponde a sectores específicos. Y este es un tema transversal. Todos los sectores, desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, las Fuerzas Armadas, policiales, todos tienen que pensar, porque todos somos seres humanos que tenemos hijos pequeños, o que vamos a tener aquellos que todavía no los tienen. Y todos tenemos que darle a nuestros niños un mejor entorno, un mejor lugar donde vivir. El Ministerio del Ambiente, para que vean los recursos que tenemos, cada vez están agotando. ¿Qué esperamos para ellos? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad como adultos en estos niños que no pueden elegir, que no pueden defender sus derechos? Somos nosotros. Entonces tenemos que ofrecerles un entorno. Entonces no es solamente un sector, dos sectores, es toda la sociedad en conjunto. Y eso es un cambio de mentalidad. Porque a veces uno piensa, el niño no siente, no piensa, no pero se da cuenta. Erróneamente, ¿no? Porque el niño pertenece también, es un miembro de la sociedad. Y entonces es cierto que el niño no vota, porque lamentablemente siempre se ha visto el tema de la infancia como algo excluido, pero el niño no vota, pero tiene papá, tiene mamá, tiene abuelos, tiene tíos, pertenece a una familia. Y además, ante todo, que estamos hablando de seres humanos, como bien dices tú, que involucra a todos, porque todos hemos venido también en esa misma forma, todos hemos venido desde un vientre materno. Y entonces ahí hay que hacernos una pregunta, ¿no? Dado que hay este espacio, ¿qué tipo de sociedad queremos tener? Entonces, si queremos tener una sociedad sana, queremos tener una sociedad que no consuma drogas, que haya cada vez más violencia familiar, también tenemos que pensar qué primera infancia estamos ahorita cuidando y desarrollando. Entonces, lo que sembremos ahorita es lo que vamos a cosechar mañana. Lamentablemente, a veces se dan las cosas cuando ya las cosas se sucedió el tiempo y termina haciéndose un inconveniente, ¿no? Un inconveniente para poder sacar adelante a un joven, y donde se le va a poder premiar con qué, cuando ya este niño ya no ha tenido ningún espacio, ni en afecto, ni en nutrición, ¿no? Entonces, bien, Mercedes, pero ayúdame a sacar algo positivo, ¿ya? Alguna especie de recomendación o sugerencia general que podamos darle tal vez a las madres de familia, a las abuelas, en fin, a quienes están a cargo de fomentar una alimentación adecuada en sus hijos. ¿Qué le podemos aconsejar? ¿Existen estas cocinas saludables? ¿Es posible comer rico con lo que hay, digamos, un hogar de escasos recursos económicos? Sí, mire, yo creo que el primer consejo que podría yo dar, tenemos este papel tan importante y tenemos un país tan privilegiado de tener tantos productos, que se acerquen primeramente a hablar con una nutricionista.
Es un paso bien necesario. ¿Por qué? Porque a veces no se sabe qué es lo que requiere nuestro niño y nuestra familia, ¿no? No solamente vamos a hablar en un miembro del niño, sino nuestra familia. ¿Qué es lo que requiere? Un nutricionista va a dar un buen consejo. Después, que se informe qué productos hay en la zona. Eso es algo bien importante, básico. También básico, porque también todo se basa en la economía. Estamos hablando, podemos hablar de carne, huevo, leche, de muchas cosas, pero el dinero no alcanza. Entonces, que exploren, que se atrevan a innovar productos nuevos que tenemos en nuestra región, que traten de utilizar los productos de la zona. Eso es otra. Y otra cosa, que a la hora de cocinar, algo fundamental, que lo hagan con cariño, para que esa comida sea rica, que esa comida sea apetitosa. Esto de verdad es importantísimo. Porque eso, ¿no? Es importantísimo. Tomarse su tiempo. Yo para cocinar. Veo a las mamás que pueden ser muy responsables, muy limpias, todo, pero preparan una comida que los niños no la quieren comer, porque son desabridas. Estamos hablando de cosas prácticas. En lo que hacemos en antorchitas, por favor, señoras, cocinen un puré, algo sencillo pero rico, que tenga sabor, que antes la madre de darle de frente al hijo que lo pruebe, y si ella le gusta, el niño pero lo va a comer. Si el niño no quiere, está bien que uno lo fuerce, que uno le esté amenazando, advirtiendo al niño, te voy a esconder los juguetes, te voy a apagar la televisión, no sé, es así que vamos a poder fomentar la alimentación. No es a base de tortura, ¿no? No es una tortura que tiene que ver a la hora del alimento, lo que tiene que ver es una armonía. Y ahí vamos a repetir lo mismo que lo que hemos estado acá conversando. El tema de integrarnos, el tema de ver el aspecto emocional, si tienes un buen ambiente, yo mismo a ti te invito a un plato de comida. Si yo te lo voy a dar con una forma cariñosa, es un plato rico, en un ambiente agradable, tú vas a querer lo comer, lo estimulas, ¿no? Inclusive hay otro tema importante que tiene que ver con la capacidad del niño a elegir. No sé si te pasa a ti, cada uno va a un restaurante o va a una parte a comer y te preguntan qué quieres comer. Sí. Y la persona responde, ¿no? Yo quiero tal cosa. A los niños que generalmente no se les pregunta qué quieren comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando son muy pequeños y todavía no saben, es ponerles diferentes tipos de alimentos para que él elija qué quiere comer. Entonces, la elección libre también ayuda al niño, y la mamá puede decir, esto le gusta más, entonces le voy a dar. No quiere decir que con eso solamente le vamos a dar lo que le gusta, pero sí ayudarlo a que pueda elegir, y este también es el desarrollo de su autonomía. Subestimamos mucho al niño, ¿no? Creemos que es muy pequeñito, que no tiene esas posibilidades, no es así. No es así. Parte del desarrollo mismo de la persona es que también tengamos la capacidad de decidir frente a las cosas que tenemos. Y una necesidad básica es la alimentación, pero si no hacemos un autocuidado desde el inicio de nuestras vidas sobre nuestro cuerpo, ¿quién lo va a hacer? O sea, si la madre todo el tiempo está haciéndolo ella misma y no dejando que el niño también reconozca que él también tiene que cuidarse, ¿en qué momento vamos a esperar que el niño lo haga por sí solo? Entonces, por eso que nos descuidamos. Nos descuidamos porque no les enseñamos a los niños a que también tengan que cuidar su cuerpo, de lo que come, cuánto no come, ¿no? Por ejemplo, ahora con toda la comida chatarra que tú decías que existe, lamentablemente eso también es un problema que hay en la sociedad, pero también es un tema de los medios de comunicación, de alguna manera, que les invita a los niños a probar porque les provoca, ¿no? Pero si al mismo tiempo hay que saber medir, así como hay los programas de televisión que hay que saber medir con los niños también. El ejercicio físico, el salir a los parques a jugar con los niños para que corran. Entonces también hay que pensar en todo eso, ¿no? Pero ¿hay parques dirigidos a niños pequeños? No. Entonces hay que pensar, cuando yo decía que todos tenemos que ponerlo en la mano, tenemos que pensar en todo. En los entornos, dentro de la casa, fuera de la casa, en cada lugar donde transita el niño, cuando va el niño a su registro de nacimiento. Yo quisiera saber, preguntarle a cada municipalidad, ¿qué ambientes tenemos para recibir a los niños cuando la madre llega para registrarlo? ¿Tenemos un ambiente en el cual hay un espacio para que pueda cambiar al bebé? Porque pasa que en ese momento el bebé de repente hay que cambiarlo y no tiene dónde. Entonces también eso es muy importante. Y ahora veía que un amigo me decía y escribía en el Facebook que es importante también poner inclusive cambiadores en el baño de hombres. Pues solamente piensan que las mujeres cambian a los bebés, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque vemos a veces a los papás que se encuentran en una situación embarazosa, no saben dónde ingresar, porque por hay un espacio, ¿no? Un ejemplo importante también de la percepción del Claro, y ahora que comenta usted esto, doctora Moreno, ¿puede dirigirse en todo caso a quienes nos estén siguiendo y decirles qué tan rentable puede ser? Porque hay que verlo de esta manera, no como un gasto, sino como una inversión. ¿Qué tan rentable puede ser entonces invertir en nuestra niñez?
es realmente, en principio, rentable, es poderoso invertir en la infancia, porque con ello estamos asegurando el desarrollo del país. El desarrollo de cada uno de los seres humanos, la inversión en la infancia, es lo único que nos puede dar las bases de un mejor país. Mira, a pesar que uno puede decir hay que trabajar de manera sostenible, primero a la infancia, luego a la escuela, etcétera, etcétera, que también hay que hacerlo, pero si tú trabajas muy bien en los primeros años, hasta el propio niño, cuando llega a la educación primaria, le puede decir al maestro cómo debe hacer la clase, en sentido de que exige. Si no, va a ser un niño simplemente sometido, sometido, que todo el mundo le diga qué tiene que hacer, qué tiene que hacer. Y en verdad necesitamos no gente sometida, gente que innove, gente que crea, gente que vaya más allá de la tecnología. Mira cuánto hemos avanzado en otros años en tecnología y nosotros los peruanos nos estamos quedando atrás. Entonces necesitamos nuevos peruanos, nuevos ciudadanos, y todo se va a poder hacer si cada uno, cada persona que está en estos momentos escuchándome y piensa en cada niño que tiene a su lado, porque es imposible que caminemos por el mundo sin conocer a los niños, sin ver a los niños. Miremos a los niños, pensemos qué le estamos ofreciendo a esos niños y démosle lo mejor que podamos. Muchas gracias, doctora Moreno, por su participación. Doctora Mendoza, ¿con qué reflexión nos podemos ir quedando ya? Como me has estado exigiendo así de manera así, práctica. Además que no le he sacado el jugo como chef, pero bueno, ya la vamos a invitar en otro momento. Espacio, porque en realidad lo que a mí me queda, y agradezco por esta invitación en realidad, porque se ha hablado de un tema tan importante que es la primera infancia, y que al mismo tiempo hay muchos esfuerzos, pero todavía no hemos puesto los puntos sobre las is. Falta bastante, y creo que lo único que va a hacer que concretemos es dar la responsabilidad a todos los que nos corresponde, y que los padres que engendran un hijo, porque no necesitan estar casados para ser padres, sean responsables de sacar adelante a ese niño, a ese ser que va a ser un miembro tan importante para su familia, pero es sumamente importante para nuestra sociedad. Y a las mamás y a las personas encargadas de las cocinas, un consejo práctico: preocúpense de tener una comida rica, saludable, pero al mismo tiempo con mucho ambiente, ¿no?, sabor, y en un ambiente donde el niño se sienta bendecido de estar en esa casa. Qué lindo, alrededor de una mesa. Y alrededor de una mesa. Que si nosotros, como todos eso, ¿no?, tú has hablado, todos vemos a un niño, pero hay que recordar, todos hemos sido niños. Y si tenemos lo que somos hoy, es porque alguien se preocupó de nosotros. Entonces, eso creo que es el mensaje que quiero dejarles, que haya una responsabilidad en nutrir bien, con una nutrición integral, que las palabras que se dicen, que la comida que se dé, que sea con cariño, que sea bien dada, en un ambiente higiénico, y yo creo que sí se va a poder hacer. Son cosas con tics prácticos, concretos, y que creo que nosotros los vemos reflejados en nosotros mismos, ¿no? Y si están nuestros mayores recuerdos, ¿en quiénes están? Cuando hemos almorzado un domingo en la casa de la abuela, en la casa de la tía, con nuestros padres, ahí están nuestros mejores recuerdos. Entonces, ahí tenemos que apuntar, y ahí tiene que ser la orientación. Bien, muchas gracias a nuestras invitadas, a ustedes también por seguirnos. Ninguna sociedad, obviamente, se vuelve justa o inclusiva de manera espontánea. Se necesita mucha fuerza de voluntad, se necesita muchas ganas de poder trabajar, como lo decían nuestras invitadas, de manera integrada. Ojalá y estemos apuntando hacia eso en cada cosa que estemos haciendo. Muchas gracias por seguirnos, será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.